como seres humanos, como agricultores, como personas, estamos esperando, uy, qué pena, ¿no? El cambio climático mató mi plantita. No es así, nos vamos a quedar sin comida y si no nos preparamos para lo que está viniendo, vamos a tener muchos problemas. No sé si nos podrías explicar un poco en qué consiste el cambio climático. Bueno, su nombre lo dice, ¿no? O sea, el clima tiene que cambiar. Por ejemplo, toda la costa de Lima va a haber lluvias, entonces se va a poder mejorar, ¿no? Pero, así como hay lluvias acá, en otra parte de las alturas no va a haber y ya no vamos a tener agua. Entonces, todo está desequilibrándose ahora. Es un problema, ¿no? Y las plantitas tienen que acomodarse también a la temperatura y a la humedad y a la lluvia. Entonces, los cultivos van a cambiar y ya están cambiando. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que, por ejemplo, la papa, si no ya empezó a bajar su producción, esa papa tenemos que probarla más arriba o más abajo. Y eso es algo que no estamos haciendo. Nosotros como seres humanos, como agricultores, como personas, estamos esperando, uy, qué pena, ¿no? El cambio climático mató mi plantita. Bueno, mala suerte, ¿no? ¿Y ahora qué hago? No es así, nos vamos a quedar sin comida y si no nos preparamos para lo que está viniendo más rápido de lo que se pensaba, vamos a tener muchos problemas. Eso es lo que va a pasar. Ya, justamente mencionabas que se van a alterar los ciclos agrícolas, ¿no? ¿Esto qué consecuencias puede traer para el sector agrario, ¿no? Porque muchas familias dependen de los cultivos que tienen para sobrevivir, tanto para su autosubsistencia como para venderlo en algún mercado. Mira, por nuestra buena suerte, Perú tiene casi 82, 83%, quizás más, de los climas del mundo. O sea, si queremos lluvia, en alguna parte del Perú está lloviendo, ¿no? Si queremos desierto, tenemos desierto. Y tenemos de todo. Entonces, eso es bueno y malo. Si nos quedamos donde estamos, quietos así, vamos a perder, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ver los cambios. Si yo sé que mi terreno está empezando a llover, vamos probando con otra cosa. Claro, otra de las consecuencias que podemos observar del cambio climático es el retroceso de los nevados, ¿no? Basta recordar al pastor Uri cómo era hace 15, 20 años de cómo es ahora y el cambio es impresionante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los nevados? Y bueno, va a ser peor todavía en unos años, ¿ah? Lo que pasa es como todo está calentando, es como un helado. Si se calienta, se va a chorrear más rápido. Y eso está pasando. Se está chorreando y ya no va a quedar nada arriba. De acá a un tiempo y desgraciadamente va a ser eso, los nevados y la parte de vegetativa, de plantitas que hay encima de los cerros, era lo que aguantaba todo el agua y durante todo el año lo va soltando. Por eso existen los manantes, todo eso, que en época de secas suelta, ¿no?, el agua que tiene. Pero si ya no hay eso, o sea, ya no va a haber nada, es como una esponja, ¿no? Llueve, lo aguanto, me quedo con todo el agua y poco a poco lo voy exprimiendo para la época de sequías. Ahora ya no va a haber eso. Entonces todo lo que llueve se baja toda la tierra porque ya no hay árboles y se lo limpia y vienen los huaicos que está viendo. Toda la tierra que hay arriba se va a bajar, ¿no? Y nos vamos a quedar sin vegetación ni nada en la parte de arriba. ¿Y existe alguna manera de frenar este retroceso de los nevados o de ser posible recuperar lo que ya se perdió o eso ya perdido está? Yo creo que no. Ya no tenemos solución. Lo que sí tenemos que hacer es adaptarnos, o sea, no porque no tengan solución, nos vamos a ser pesimistas, no. Hay que aprovechar esos cambios. Si la costa se llenó de vegetación, de plantitas, ok, traigamos más chivos que comen eso. O sea, ese tipo de cosas hay que hacer. ¿Qué otras maneras de adaptarse a estos cambios podrían haber o podrían adoptar la población para evitar que se perjudiquen y aprovechar estos cambios que se están dando? Yo creo que cada uno conoce su tierra, ¿no? Un agricultor sabe muy bien que si la papa está dando más o menos, hay algún cambio. Si da más, lo va a dejar ahí, ¿no? Pero si da menos, ya tiene que empezar a preocuparse. Yo he visto cómo ya subiendo por Ayacucho, Huancavelica, hay cultivos que antes no habían, que ya la uva, por ejemplo, ya está subiendo, ¿no? La palta está llegando a otras zonas, ¿no?
Y eso es lo que la gente tiene que hacer. Tenemos que volvernos nuestros propios investigadores. O sea, yo tengo mi terrenito, veo qué puedo colocar y poco a poco me voy trayendo una semilla, por decir, de palta, una de uva. Y de un momento a otro, quizás, que nunca ha producido uva, sí va a prender. Entonces, tengo que ir cambiando yo también. Tengo que ir modificándose. Si el clima se está calentando, yo tengo que ver qué productos son buenos para esa temperatura. Yo tengo que cambiar. Si me quedo en lo que estoy, vamos a fracasar todos. Y finalmente, ¿qué políticas o qué actitud deberían tomar las autoridades, tanto el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, para apoyar a la población a afrontar el tema del cambio climático? Mira, para empezar, los políticos no creo que entiendan nada de cambio climático, ¿no? A lo más, si tiene su casa en la playa y no llegó el sol, así le van a echar la culpa al cambio climático. Tiene que tener un poquito más de conocimiento científico de esto y un poquito más de responsabilidad hacia lo que está sucediendo. Recién hemos creado nuestro Ministerio del Medio Ambiente, que está como una cosa de fantasía, ¿no? Que lo hacen hablar nomás, pero que en todas las mineras, todas las petroleras, no le hacen caso para nada, ¿no? Entonces, políticamente, hay que cambiar, ¿no? Y son ellos, desgraciadamente, los que ahora que están dominando el país, no solamente el nuestro, sino de todo. Se ve que no les importa un pepino el medio ambiente, ¿no? Entonces, dentro de mi pesimismo, así me dicen que soy yo, hay que esperar que haya un cambio. Y ese cambio lo van a hacer las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones van a tener que adaptarse. No queda otra, ¿no? Así como hemos visto películas de ciencia ficción, ¿no? Avatar y etcétera, que la gente tiene que cambiar, eso mismo no va a pasar. De acá a un tiempo, nuestros hijos van a empezar a respirar felices humo, ¿no? Y van a estar felices y se van a acomodar así al calor, y otros se estarán acomodando al frío, porque el ser humano ha vivido. O sea, no es que nos vamos a morir todos, mentira tampoco, ¿no? Simplemente vamos a cambiar nosotros también, ¿no? Del ser humano que somos. Somos un tipo de animal y tenemos que adaptarnos.